Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos aquí conectándonos. Gracias a los que están conectando por Zoom, a los que están acá en vivo por YouTube. Y espero que todos nos encontremos bien. Ay, gracias por los que se están suscribiendo al canal de Securanesa. Este tema de hoy se llama Elimina lo que te estorba. Cuando uno hace las cosas por gusto, por pasión, ¿qué te puede estorbar? ¿Qué te impide hacer eso? Eso que tú quieres. Por eso nosotros aquí en el Centro de Curación de Actitudes decimos, deja que las cosas se den. Deja que se den. Claro, uno tiene que estarse preparando. Porque no me voy a quedar aquí sentado a ver qué se da, pues no se va a dar nada. Yo le pongo como cuando el experimento que hacíamos en la primaria o la secundaria para la germinación de un frijolito, que era un algodoncito, que le echabas agua, que le ponías al frasquito le tenías que hacer hoyitos Alcohol. o alcohol, y dejabas que, decían, déjalo ahí. Ya cuando ibas, ya tapabas el frijolito y ya venía ya, ya estaba germinando. Cuando entramos en autoengaño, lo que hago es poner ese frijolito, lo pongo en un algodón, lo pongo en el frasco, le hago los hoyitos a la tapa y ahí lo dejo y me le quedo viendo. A ver a qué horas germina. Y me enojo porque no germina, porque no germina tan rápido. ¿Por qué no confías en el proceso de lo que ya hiciste? Porque enojarnos es no confiar ya en el proceso. Pues si ya pusiste el algodón, ya pusiste el frijolito, ya le pusiste agua, ya le pusiste el frasco, ya lo tapaste, pues deja que lo demás se dé. A eso me refiero que deja que se dé ya cuando hicimos algo. Porque si no, voy a quedar es que no hay ni frasco. O me le voy a quedar mirando al frasco a ver a qué hora se termina. Pues me voy a hartar y voy a decir, esto no funciona. Pues sí, sí funciona, solamente hay que darle ese tiempo que tiene que tener. Por eso, ¿qué es lo que te estorba para crecer? ¿Qué has identificado que te estorba para hacer lo que tú quieres ser? Porque recuerda que primero es ser, luego estar y al final tener. ¿Qué es el ser? Que confíes en tu propia vida. Que confíes en tus propias experiencias. En una palabra, que confíes en ti. Por eso hablábamos anteriormente de lo de la pasión. Tus habilidades, porque hay que descubrirlas, para qué soy bueno. Y si eso que descubro que soy bueno, si me agrada para hacerlo. Porque a lo mejor puedo ser bueno para algo, pero no me gusta hacerlo. Hay chicos que saben pintar bien bonito.
Y tienen una habilidad para el lápiz, pero en serio. Pero no, o sea, nada más lo hago cuando, como hobby, nada más para desaburrirme. Pero si lo explotaran, sería una muy buena herramienta que tendría. Por eso una cosa es la habilidad, un para qué soy bueno, y otra cosa es la pasión. Por eso hay que ver qué es lo que te apasiona. Por eso va primero, no primero descubrir la habilidad y después la pasión, no, primero es qué te apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es aquello que harías aún sin que te pagaran? A eso se le llama pasión. ¿Qué harías? ¿Qué es lo que harías aún sin que te pagaran? Yo decía un músico que parece que no hace nada, a un pintor, y ese ejemplo siempre lo pongo porque ilustra muy bien lo que la gente no entiende, que es la pasión. Si tú ves a un músico, a un pintor, a alguien que se dedique a las artes, solamente está haciendo lo que le gusta y se pierde en su mundo. Está ensayando. La música es de puro ensayo. O el que está pintando. Y llega algún familiar y dice, a ver, ¿a qué horas te pones a hacer algo productivo? A eso me refiero. Por eso tienes que creer en ti. Aunque no lo entiendan los demás, tú sabes por qué lo estás haciendo. Por eso a los chicos yo les digo, cuando sacan malas calificaciones, ¿qué te faltó hacer? Pues estudiar. Pues ¿a qué te dedicas? O sea, por sentido común. Porque uno sabe qué está haciendo, ¿no? Agarro mi libro. Y a lo mejor estoy pensando en todo menos en el libro. No, el libro es para que no estén molestando. Y digan que estoy estudiando. Mi primo, él cuando estaba chico, lo ponían a estudiar. A ver, Carlos, haz la tarea. Y él ponía su libro así parado. Pero acá de este lado tenía carritos. Y andaba con sus carritos. Mi papá le decía, ¿ya estudiaste? Y ya. Y tapaba los carritos con el libro. Después mi papá, ¿ya terminaste? No. Pues ya tienes un montón de tiempo ahí. Cuando lo calla con los carritos, dice, mi papá, no sé dónde lo aprendió, que trae el despertador y que le dice, cuando esta manecilla llegue aquí, no has hecho nada, pobre de ti. Que suena el despertador. El otro no había hecho nada. Papá que agarra un cinturón que le pone uno. Que le dice, cuando esta manecilla llegue aquí, va otro. Que se pone, ¡ay, nanita, ya está llegando! ¡Ay, nanita, ya está llegando! Así era como estudiaba. Por eso no está mal la chancloterapia, la cinturonoterapia, o el instrumento que utilices para correr.
pero es para corregir conductas. Sin exceso. Y se hace un proceso. Se le llama la regla de tres, de tres. Primera regla, pones tus reglas. Eso es lo que vas a hacer. Vas a poner tus reglas. ¿Sabes qué? La tarea se termina a tales horas. ¿Estás de acuerdo o qué sugieres? Pues sí, pues va. Segunda regla. Hay que revisar que funcione. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Sabes que va a ser que no? Porque cuando ponemos reglas, a lo mejor se le olvida. ¿En qué quedamos? Y le recuerdas en qué quedaron. Tercera. ¿Ya terminaste? ¿Ya hiciste? No. Aplica tu correctivo. Y habla con esa persona. Para que entienda qué es. Que no es porque lo trates mal, sino es por algo que no incumplió. Es una consecuencia de un acuerdo. Y para reforzarlo otra vez. Esa vez ya va a terminar, porque va a terminar. La siguiente, ¿qué pasó? ¿Lo vas a hacer? Pues sí, va. Primera, segunda, ¿en qué quedamos? Tercera, no lo ha hecho, aplica correctivo. Por eso se llama 3 de 3. Porque ya no llegas a la 3, ya con 2 te entendieron. Y corrigieron una conducta. Decíamos la vez pasada, ¿por qué? Porque así no lo van a pedir en un trabajo. En un trabajo, ¿qué pasa si llegamos tarde? Nos regresan, nos descuentan. Hay una sanción. ¿Qué pasa si faltamos? Y la ley implica que 3 faltas injustificadas, contrato anulado. Y te lo cumple. ¿Qué pasa si no alcanzas tu productividad? A lo que tienes que hacer. Pues hay sanciones. ¿Por qué en casa no? Porque hay una conducta de los que están poniendo las reglas de que, total, yo lo hago por ti. Algún día te faltará tu madre, te vas a acordar. Pero entonces, ¿dónde están las reglas? Les he comentado que he tenido niños en consulta. Y me han dicho, nada más que se le quite lo chuki a mi mamá, me da permiso. ¿Por qué? Porque ponemos reglas cuando estamos con una emoción al tope. Y ahí sí queremos que todo el mundo se mueva. Y no permitimos nada. Ni que se mueva porque pobre de él. Pero ya que se acabó la emoción, somos tan permisivos que lo que deberíamos de corregir, no lo corregimos. Yo creo que tenía un director en una escuela donde la disciplina la ponía de acuerdo a cómo se sentía. Un día un muchacho le sacó una navaja a otro. Y ahí lo llevamos con el director. Ese día el director estaba de buenas. Porque al tenerlos frente a ellos, ¿y qué pasó? Ah, es que este chico le sacó una navaja al otro. ¿De quién es la navaja? Mía. ¿Y por qué la sacaste? Pues me hizo enojar.
guárdala y ya deja de estar dando lata, ya váyanse. Ya. Dije, órale. Un día iban bajando unos niños y el otro se esconde detrás de otro y a la hora que lo alcanza le da un zape y se vuelve a esconder. Lo ve el director y me lo suspende en 15 días. ¿Qué pasó? Y así somos muchos los papás. Muchas cosas que se ven de corregir no se corrigen. Por eso que te hace falta para crecer. Que te estorba. Te estorba el peso. Digo, peso de kilos, porque el peso de los otros no nos estorba, nos hacen falta. ¿Qué se tiene que hacer? Disciplinarse. El sobrepeso es una barrera para defenderme. La grasa, el organismo lo utiliza para cuando hay una situación difícil y podamos responder. Porque esa grasa la convierte en energía, el organismo, y va contra quién va a ser. Por eso la llantita, el callo de la andadera. Los atletas de alto rendimiento que tienen dietas cetónicas sin grasa, no tiene nada de grasa. Por eso cuando entran en una situación difícil, un infarto ya queda. Porque no hay, no, el organismo no tiene con qué defenderse. Tocaron. El organismo no tiene con qué defenderse. Por eso queda de ahí, en un infarto. Por eso la grasa es de qué me estoy defendiendo. ¿Qué otra cosa te estorba? La actitud. La actitud es pensar, sentir y hacer. Que eso que estoy pensando no lo puedo hacer. No lo puedo llevar a cabo. Y entonces, como no lo puedo llevar a cabo, pues entonces me enojo. Es como defenderme también. Y esa es una actitud social. Enojarse es una actitud social. Se acepta más una persona enojona que una persona miedosa. Por eso que tienes nada. Que todo el mundo me tenga miedo. Porque ¿qué tienes? Pues me siento mal. Quiero un abrazo, nada más. Por eso nos cuesta tanto trabajo eso. Porque ¿qué van a decir? Soy débil. Que soy débil. Que soy cobarde. Por eso muchos papás entran en esa situación de cuando están enojados todo lo prohíben y cuando están contentos todo lo permiten. Cuando estoy enojado porque no quiero que digan que soy mala onda y cuando estoy contento todo lo permito para que digan que soy buen papá. Pero las consecuencias, ¿cuáles son? Ya después no nos obedecen. Y si no hay resultados, decimos aquí en el centro de curación, si no hay resultados en esa parte amorosa, entonces algo está fallando. Y si algo está fallando, tengo que corregirlo. Y si lo tengo que corregir, pues van a decir que soy mala onda.
Pero como no quiero que opinen eso de mí, pues mejor lo permito. ¿Y por qué los trabajos no lo hacen eso? Y aunque a uno el jefe, chale, ¿a poco me va a correr nada más porque llegue 3 horas tarde? Pues sí. Y ahí sí con la pena. Pues en biodescodificación, lo que sucede en el trabajo es lo que sucede en mi casa. Así como me va en el trabajo, me va en mi casa. Decíamos, si en mi trabajo está un jefe de esos que, ay, que nada más ellos tienen la razón, tengo que ver a quién me está reflejando en mi casa, qué autoridad. Hace exactamente lo mismo. Y si no lo arreglo en mi casa, por eso lo estoy reflejando acá. Por eso, porque en el trabajo si hay sanciones y en casa no. En un trabajo hay un consejo, es un consejo técnico. Es el equipo de planeación, es el que está viendo a ver hacia dónde vamos. Y es el, son los encargados de decirle, a ver tú, para tal día tenemos que entregar el informe, me entregas tu informe, rápido. Y para tal día lo quiero. ¿Ya lo tienes? Eso deberíamos de tener alguien, un consejo técnico en casa también. Vamos a hacer una fiesta, sí, hay que arreglar todo. Llega el jueves y nadie le ha arreglado nada. Porque no tengo tiempo, porque yo no puedo, porque yo no quiero, porque... Cuando se quedó un acuerdo que íbamos a hacer una fiesta entre todos, ¿no? Y al final, ¿quién lo termina haciendo? De la fiesta ni me interesa. Pero no sé si para la foto ahí están todos juntos. ¿Qué dices? Y porque en un trabajo no permiten eso. Hay veces que hasta el que está más apurado no sale en la foto. Por andar haciendo todos los detalles. Por eso, porque en el trabajo sí y en casa no. Por eso, ¿qué te estorba para hacer lo que tú quieres ser? Y el próximo sábado vamos a dar los puntos. Una, el primer punto se los adelanto, pide ayuda. Porque si no se vuelve una familia disfuncional. En el trabajo se pierden trabajadores. Y hasta eso también es un síntoma fuerte. Si en un trabajo están rotando de personal constantemente, algo está pasando. No es sano para una empresa. No es sano que estén rotando trabajadores. Porque no logras conformar un equipo de trabajo. Y ahí en el trabajo se juega dinero. Y tal vez en la casa se juega la estabilidad emocional de cada uno. Porque si los hijos dicen, es que me quiero ir a quedar a casa de mi tía. ¿Y por qué se quiere ir? ¿Por qué prefiere irse para allá y no en tu casa? ¿Qué está pasando? Por eso ahí, para solucionar eso, pide ayuda, a ver qué está pasando. ¿Quién no está ejerciendo la autoridad correctamente? Porque así como en un trabajo hay un jefe que manda,
Y hay un subjefe. En casa tiene que haber alguien que mande. Y un segundo al cargo. Por eso es papá y mamá. Pero mientras papá y mamá no se pongan de acuerdo, pues se vuelve disfuncional. Cuando se arrebatan la autoridad. Ay, no le hagas caso a tu mamá, ya ves que está loca, vente para acá. O la mamá, ay, déjalo, que tu papá nada más anda tomando, ni le hagas caso. Se arrebatan la autoridad. Y los chicos y el ser humano que funcionamos por la ley del mínimo esfuerzo, pues, nos conviene que se peleen. Porque al lado el que beneficia no soy yo. Por culpa uno me da y por culpa del otro también me da. Es que ¿para qué? ¿Para qué cambio? A lo mejor por eso me quiero ir a casa de mi tía, porque ya me... Para nada más para salir del... del ambiente tóxico. Por eso que te estorba para hacer lo que tú eres, lo que tú quieres ser. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a los que estuvieron acá por YouTube. Y pronto subimos el tema a YouTube. Que tengan muy buena tarde. Bendiciones para todos. Bye.